Hello, third grade. How do you feel today? Are you happy? Maybe sad? Today I am fine. Now, let's work. Today is Tuesday, 10th of November, and it's a wonderful sunny day. En la primera actividad del día de hoy, debemos unir las dos partes según corresponda. En el punto 7 nos dibujaremos y escribiremos lo que hay que completar, pero con nuestra información personal. Volviendo al punto 6, tengan en cuenta que I have significa yo tengo, I am, yo soy, y en donde dice my sister, my father, deben completar con características de esas personas, ¿ok? Si por ejemplo dice my sister, la opción correcta para completar será is small, she is short. ¿Cómo sabemos que esa es la opción con la que debemos imagen, teniendo en cuenta lo siguiente, porque nos aparece el she, ella significa, she is, ella es, y nos da la pista, adjetivos como por ejemplo tall, short, fat, thin, long, beautiful, adjetivos trabajados en el año que ayudarán a completar la descripción. Abajo de todo tienen la primer oración con la que deben comenzar. She is Susan, she is 43 years old. Y luego continuamos. Acá les dejo un ejemplo. She is Emma, she is tall and thin. She has got short hair. She has got two eyes and one mouth. She is beautiful. Fíjense cómo utilizando she is y she has got pueden armar toda la descripción. Agreguen adjetivos, utilicen los colores también que ustedes conocen y así arman la descripción de la imagen anterior. Tercero, ¿cómo están? Les dejo las actividades de este día martes. Recuerden que quedan muy poquitas actividades para terminar el año y nos espera un largo descanso por delante. Ánimo, fuerzas para estos últimos días. Nos vemos el martes próximo. See you, bye bye.